Señor excelentísimo y magnífico señor rector, don Mohamed El Baradei, profesor Jorge Mira, amigas y amigos, imos dar comenzo hoxe a conferencia do profesor Mohamed El Baradei, que será posteriormente presentado por Jorge Mira. Eu simplemente quixera expresar en primeiro lugar a satisfacción desta a quinta edición do programa Conciencia. Ato de agora, contando o profesor El Baradei, son xa 21 premios Nobel que participaron e que viñeron á cidade de Santiago de Compostela para compartir con nós os seus conocimentos, a súa experiencia e para establecer lazos coa nosa cidade e a nosa universidade. Polo tanto, é xa un colectivo realmente numeroso e ademais con unha continuidade importante. Eu simplemente, no caso de Mohamed El Baradei, quería significar dúas cuestións que me parecen relevantes. A primeira, o seu papel ao frente da Axencia Internacional de Enerxía Atómica, e especialmente en circunstancias tan complexas como extraordinarias. Non sei se ele nos podrá comentar alguna cousa, pero en todo caso é do máximo interés con relación ao programa, por exemplo, iraní. Pero, en segundo lugar, un elemento que a mí me parece moi importante salientar é o compromiso de Mohamed El Baradei coa reforma democrática no seu país natal, con Exipto. Sin lugar a dudas, un dos grandes países que conforma a historia da humanidade, é un gran país, é o país máis poblado con gran diferencia do mundo árabe, é unha peza central dentro do mundo árabe, é o país, sin lugar a dudas, coa maior e máis intensa tradición cultural e coa maior capacidade de influencia dentro do mundo árabe, e sin lugar a dúbida, xunto con China, é un dos países máis influentes á hora de conformar a historia da humanidade. Eu simplemente, para rematar, quero desearlle a El Baradei o máximo éxito en estes novos retos que está asumindo, sin lugar a dúdas, os máis importantes da súa vida e probablemente os máis difíciles tamén, pero tamén os que máis poden merecer a pena. Por a miña parte, para rematar, simplemente agradecer á Universidade de Santiago esta colaboración co consorcio da cidade de Santiago, que nos permite levar adiante este programa Conciencia, como tamén outra serie de programas, algún deles extraordinario. Agradecer moi especificamente ao profesor Jorge Mira, que está convertido no factotum, no dinamizador de todo este tipo de programas. Quero dicirlle que me parecen extraordinariamente útiles e, desde logo, me parecen extraordinariamente interesantes. Por a miña parte, máis nada, e cedo a palabra o excelentísimo e magnífico señor rector da USC, don Juan Casares Long. Moitas gracias, boas tardes a todas e todos. Para a Universidade de Santiago é unha oportunidade única, é unha oportunidade por dúas razóns. Polo feito de ter hoxe aquí un Premio Nobel da Paz, como é a persoa de Mohamed El Baradei, e ademais facelo no ámbito do que é o maior rede de universidades do mundo, que é o Grupo Compostela de Universidades, que foi quen tivo a iniciativa, colaborando co programa Conciencia, de traer hoxe aquí e de ter hoxe aquí a persoa de Mohamed El Baradei, e ademais, pois, teremos ocasión tamén de escoitalo dentro dunhos minutos e poder asistir á entrega do premio que o Grupo Compostela de Universidades e a Xunta de Galicia lle van a conceder esta tarde-noite no Salón Nobre de Fonseca. Digo que é unha oportunidade única e ter un Premio Nobel da Paz, e ter un Premio Nobel da Paz que leva moitos anos traballando, e pasou moitos anos da súa vida traballando por acadar un mundo libre de armamento. El din que é un ideal que xa sabía dende o principio que non era máis que eso, máis que o seu interese de colaborar para que a enerxía nuclear utilizarase con fins pacíficos, que sempre defendeu, seguindo a tradición de quen foi o primeiro
outro premio Nobel da Paz do ano 1962, que foi o profesor Linus Pauling, que foi o primeiro en traballar en contra do uso militar da enerxía atómica, e que ser un premio Nobel da Paz, pois independentemente de que podamos apreciar distintos aspectos, para min, pois é incorporalo dentro de un grupo de persoas tan selectas, para min cinco nomes, ademais da de Linus Pauling e de Mohamed El Baradei, que merecen unha significación especial. Son aqueles de Albert Schweitzer, de Martin Luther King, da Madre Teresa, de Aung San Suu Kyi e de Nelson Mandela. E todas esas persoas estiveron a marcar un antes ou despois nos seus países e mesmo na conciencia do mundo, e penso que eso é o que fixo durante tanto tempo dende unha organización na que o que contaba era o voluntarismo fundamentalmente frente ao que eran, eu diría, a forza da razón frente ao que era a razón da forza, e o fixo con plena dedicación. E por eso, para a Universidade de Santiago, foi unha honra que hoxe nos visitara, que asinara no libro de ouro da Universidade, que compartera con nós pois este tempo. Eu nada máis, eu repetir, moitas grazas, Dr. El Baradei, por estar hoxe aquí con todos nós. Boa tarde, é un prazer ver este auditorio tan cheo, máxime cando aínda o curso non comezou. Vanme permitir saudar en primeiro lugar o señor alcalde e presidente do Consorcio de Santiago, señor reitor da USC, profesor Dr. El Baradei. O programa Conciencia é un programa que se eleva 5 anos de existencia, cun formato que xa ven demostrando o seu éxito dende hai un tempo. Ese éxito basease basicamente no establecemento de sinerxias con todo aquilo que interese a USC. En este caso, a sinerxia xa comentou o señor reitor, que é a concesión do Premio Grupo Compostela Xunta de Galicia, hoxe ás 20:30 horas, a que permitiu pois realizar esa operación a que se sumou encantado o programa Conciencia. As miñas intervencións, basicamente, deben agradecer o labor de moitísimas partes implicadas, lóxicamente, o Consorcio de Santiago, que é pedra angular do programa Conciencia, como non o Grupo Compostela de Universidades, neste caso concreto, e non debo esquecer a gran colaboración este ano do Xacobeo 2010 que contribúe no programa Conciencia. Por suposto, detrás desas siglas sempre hai persoas que arriman o ombro. Lóxicamente, o reitor é sempre un gran apoio para este programa, pero no Grupo Compostela eu quero ter unha lembranza neste momento para Lucía Castro Souto, que é a responsable, non sei se está aquí no auditorio, supoño que non, que estará organizando outras cousas. Está Lucía, bueno, pois, e non a coñezo, personalmente, pero un biquiño para ela. E quero saudar a xente que nos está a ver desde Lugo, posto que o programa Conciencia desde fai 2 anos está a transmitir por videoconferencia a Lugo. O doutor El Baradei é unha figura sobradamente coñecida, non só pola súa carreira diplomática, senón polo seu sentido común, que aplica a moitas das súas intervencións, sobre todo nos 3 mandatos que tivo á fronte da Organización da Axencia Internacional de Enerxía Atómica. Pero hoxe vamos a falar da problemática da enerxía nuclear. En o programa Conciencia xa houbo destacados persoeiros que falaron deste tema. En primeiro lugar, Peter Lacks, que foi nada máis e nada menos que un participante no proxecto Manhattan, que elaborou a primeira bomba atómica. Despois, Michael Atilla, un dos presidentes das conferencias PUGWASH, que foron aquela iniciativa que se creou o abeiro do manifesto Russell Einstein, e máis recentemente o profesor James Lovelock, gañador do Premio Fonseca. O doutor El Baradei está un pouco danado da voz, e el díxome que quería debate posterior a súa conferencia e insistiu na necesidade e nas ganas de ter un debate, así que espero que polo menos se manteña e se establece ese debate. Ele vai a ser razoablemente breve. Eu simplemente quería engadir para fechar, porque o que ten que falar é el, que
agradezo novamente ás persoas que colaboraron e tamén a xente da Fundación Caixa Galicia que nos cede este local para establecer e facer moitos dos actos que estamos a levar a cabo. E tamén a sinerxias que se establecen, porque este programa é un programa de divulgación científica, e precisamente dentro de un par de semanas, xusto nun edificio que está en fronte, que é o Instituto Rosalía de Castro, vai a ter lugar pois o gran certame nacional da divulgación científica, a cargo posente de, beso aquí o director do Instituto Rosalía de Castro, beso ali a Tino, o gran responsable, o gran sufridor desta gran iniciativa, que é unha iniciativa maravillosa e que vai a adornar todo o que está a pasar en Santiago estes días. Simplemente quero lembrar que as seguintes conferencias do programa Conciencia van a ser a da profesora Ada Yonaz do Weizmann Institute en Xerusalén, que vai a ter lugar o 25 de outubro, o profesor Samuel Tin, que non ten ainda data establecida, pero esperemos que sexa en novembro, e despois en novembro xa podo anunciar que o 18 de novembro será a cerimonia de entrega do terceiro Premio Fonseca a Sir David Attenborough. Eu, pola miña banda, nada máis que engadir, salvo agradecer pois ao señor alcalde e ao señor reitor, e como non, ao doutor de Baradei, a súa presenza aquí, de todos vós, espero que a conferencia sea nutritiva. Así que, bueno, pois vamos a deixar ao doutor de Baradei que nos conte que futuro ten a enerxía nuclear. Grazas. Mayor Sánchez Bollaio. Bien, señor rector, profesor Jorge Mira, es para mí un honor y un gran placer estar aquí con todos ustedes hoy y tener la oportunidad de participar en el programa Conciencia. Este es ciertamente un programa conocido en todo el mundo y es para mí un auténtico privilegio y un honor poder participar en esta iniciativa. En mi conferencia de hoy me voy a centrar fundamentalmente en el futuro de la energía nuclear. Y evidentemente es nuevamente, como ya he dicho, un honor poder hablar frente a un público tan conocedor y tan experto en la materia en Santiago de Compostela. Me gustaría compartir mis puntos de vista con todos ustedes al respecto de cuál puede ser el futuro desde un punto de vista prospectivo de la energía nuclear en la próxima década. Como me imagino que ya sabrán, la energía nuclear ha seguido creciendo de manera constante en los últimos años. Hay unos 30 países que están utilizando la energía nuclear para diferentes propósitos y la mayor parte de ellos van a aumentar su producción, especialmente si hablamos de países como India o como China. Evidentemente están gastando una enorme cantidad de dinero y utilizando programas de energía nuclear que están expandiendo y que probablemente crecerán en torno a 5 u 8 veces con respecto al tamaño en estos momentos cuando lleguemos al año 2015 o 2020, con lo cual claramente esto indica las grandes necesidades energéticas de estos países y que consideran la energía nuclear como algo esencial y fundamental para sus programas energéticos, algo sobre lo que me gustaría hablar un poquito más adelante. España tiene 8 centrales nucleares que están generando aproximadamente un torno a un quinto de las necesidades energéticas del país. Y aunque hubo una decisión para ir poco a poco reduciendo la presencia de esta energía nuclear, creo que todavía 8 reactores están operativos. Teniendo en cuenta las últimas cifras de la Agencia de la Energía Nuclear, hay 437 reactores nucleares que están operativos actualmente en todo el mundo. También hay unos 55 nuevos reactores que están en construcción, lo cual presupone la cifra más grande desde el año 1992, desde un punto de vista estadístico. Y esto se debe a que la demanda internacional de energía va a crecer sin duda alguna en torno a los próximos años en el siglo XXI. Evidentemente, el crecimiento continuado de la población, el impulso también de los países en vías de desarrollo por necesidades energéticas y, naturalmente, también la necesidad de eliminar la pobreza en todo el mundo y el desarrollo de nuevas tecnologías para la industria y el uso de consumo generalizado explican esta necesidad energética. Muchos países del África subsahariana tienen grandes problemas energéticos, lo cual, naturalmente, es un impedimento muy importante para su desarrollo. En Senegal, por ejemplo, como mencioné esta mañana en otra conferencia, el uso energético per cápita está aproximadamente en torno
a 414 kilogramos equivalentes de petróleo por año. En comparación a los Estados Unidos, estamos hablando de 7.900 kilos de equivalentes de petróleo que se consumen per cápita, lo cual evidentemente es una diferencia enorme. En Nigeria, aun a pesar de que tienen gran cantidad de pozos de petróleo, también estamos en un uso de energético muy reducido con respecto a los Estados Unidos. Naturalmente, no hay ninguna duda respecto del hecho de que Nigeria es uno de los países en vías de desarrollo que naturalmente quiere incorporar energía nuclear en sus programas de producción energética. De hecho, 60 países, sobre todo en el mundo en vía de desarrollo, están expresando un claro interés en la creación de nuevos programas nucleares. Me gustaría también mencionar que Nigeria, de la que ya he hablado previamente, tiene un consumo de energía eléctrica de en torno a 6 kilovatios por hora y por persona. Mejor dicho, 6 vatios por hora y por persona, lo cual naturalmente es mucho por debajo de lo que se necesita, por ejemplo, para poder utilizar un simple ordenador. Y además también naturalmente es menos de lo que necesita el consumo medio de una bombilla en nuestras casas. Así que cuando hablamos de desarrollo de energía, tenemos que entender esta correlación entre la necesidad de energía disponible y evidentemente también tener, digamos, un desarrollo en el que las personas no solamente tengan energía, sino además también un lugar en el que vivir y tengan alimentos que llevarse a la boca, además asistencia sanitaria y muchas otras cosas que forman parte de la vida cotidiana en el mundo occidental. Naturalmente, la energía nuclear no es la panacea para el déficit energético mundial, pero naturalmente seguirá constituyendo uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la perspectiva internacional energética. Las reservas de combustibles fósiles se están reduciendo y probablemente en algún momento del futuro, no en un futuro tan distante, se acabarán por agotar. Los precios de tanto el gas natural como el petróleo van variando de una manera muy notable y volátil. Y naturalmente, debido a motivos geopolíticos o de otra naturaleza, también tenemos fluctuaciones en el consumo. Además, también tenemos las preocupaciones medioambientales. Por ejemplo, la energía nuclear prácticamente no emite ningún tipo de gas de efecto invernadero. Y esto naturalmente se considera como parte de la solución para el problema del calentamiento global o, por ejemplo, el cambio climático. Como el presidente Obama mencionó a principios de este año, y cito literalmente, intentar hacer frente a nuestras necesidades energéticas y evitar las peores consecuencias del cambio climático requiere naturalmente aumentar nuestro suministro de energía nuclear. Es tan simple como eso. Y cierro la cita. Naturalmente, el uso de la energía nuclear viene apoyado por, digamos, una mejora de la industria nuclear desde los años 80 y su rendimiento. Las plantas nucleares ahora son mucho más eficientes y, evidentemente, mucho más económicas, y su productividad se ha visto aumentada considerablemente y cada vez, digamos, hay menos momentos necesarios para el mantenimiento. Naturalmente, la electricidad producida por energía nuclear es también una de las atracciones más interesantes debido a su bajo costo. La actitud pública también ha cambiado sustancialmente y ahora se muestra mucho más positiva frente a la energía nuclear, pero la seguridad siempre sigue siendo la preocupación fundamental. Cuando la gente me pregunta si la energía nuclear es segura, yo a menudo respondo, sí, es tan segura como, por ejemplo, viajar en avión. O como con cualquier otro tipo de tecnología, siempre existe un riesgo inherente. Pero nuestro objetivo es maximizar los beneficios mientras que minimizamos los riesgos. Y naturalmente esto presupone encontrar un equilibrio. La seguridad de la energía nuclear ha aumentado significativamente desde, por ejemplo, el desastre de Chernóbil en el año 1986. Pero también todavía tenemos puntos vulnerables, incluso en países donde existen, digamos, programas significativos de energía nuclear. En algunos países, por ejemplo, hay una combinación de antiguos reactores no muy actualizados, también operarios que todavía no tienen, digamos, una formación necesaria, no tienen financiación actualizada o un mantenimiento poco efectivo. Esto tiene que resolverse porque, evidentemente, nuestra obligación es mejorar y conseguir los máximos estándares de seguridad en todo el mundo. Como siempre digo, un accidente en cualquier lugar del mundo se convierte en un lugar que afecta a todo el mundo en su conjunto. Los países, y evidentemente, y no estamos hablando de los países solamente desarrollados, sino de todos los países, porque nuestra seguridad no solo es suficiente si está salvaguardada, sino tiene que estar salvaguardada a nivel internacional. Los países con intereses en esta energía tienen que ser conscientes de que se están embarcando en un compromiso ciertamente exigente. Esto requiere, digamos, aspectos desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista tecnológico. Y un conocimiento especializado nuclear puede llevar hasta 10 años para su adquisición y aplicación. Una de mis obligaciones, por ejemplo,
cuando era parte del organismo de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, era contarles a algunos de estos países que no estaban listos para poder incorporar la energía nuclear a su sistema de fabricación o producción energética. Algunos de estos países podían creer que simplemente podría tratarse de comprar un reactor nuclear o una planta nuclear y la infraestructura necesaria, creando un régimen, por ejemplo, para poder ponerlo en funcionamiento. Pero este no es el caso. No todo puede comprarse o no todo puede obtenerse desde el exterior, especialmente, por ejemplo, la responsabilidad nacional en lo que respecta a la seguridad y salvaguardar, evidentemente, la proliferación de armas de destrucción masiva de origen nuclear. Evidentemente, estamos muy preocupados en el aumento de las plantas nucleares en todo el mundo y la diseminación de la tecnología nuclear, que podría llevar a que más países vayan adquiriendo progresivamente más armas nucleares. Resulta interesante también mencionar que aquellos países que han desarrollado armas nucleares para poder hacerlo, sin embargo, no lo han hecho utilizando para ello la ruta, digamos, de la potencia de la energía nuclear, pero por el contrario, desarrollando programas explícita y claramente militares. Esto es real para el caso de los 9 países que actualmente tienen armas nucleares. Y esto tal vez no aparece tanto como, digamos, por ejemplo, el presidente Kennedy mencionaba la posibilidad de que llegara a ver en los años 60, cuando hablaba en sus discursos o pensaba en aquel momento, que probablemente en los años 70 o en los años 80 del siglo pasado tendríamos en torno a 25 o 30 países con armas nucleares, pero todavía 9 son demasiados. Y evidentemente, aun a pesar de la reducción de estos armamentos nucleares, todavía existen aproximadamente unas 23.000 cabezas nucleares disponibles en el mundo, algunas de las cuales se hallan en situación de elevada alerta, al igual que ocurrió, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, lo cual es absolutamente inconcebible en el momento en el que nos encontramos. Evidentemente, tenemos que seguir trabajando para poder conseguir un mundo que esté absolutamente libre de armas nucleares, lo cual naturalmente será la solución a largo plazo, junto con, digamos, naturalmente, la eliminación total de estas armas, porque estas armas se consideran una fuente, digamos, de prestigio o un seguro contra ataques exteriores. Y por este motivo hay muchos países que se van a sentir tentados para su adquisición, especialmente en países con conflictos endémicos. Y a pesar, digamos, de la retórica, yo siempre hago una comparación entre Irak y Corea del Norte. Irak, por ejemplo, no tenía ningún arma nuclear y, sin embargo, fueron atacados. Por el contrario, Corea del Norte sí que tiene armas nucleares y se les trató de una manera completamente diferente. Vamos a sentarnos, vamos a encontrar una solución diplomática. Y esto no es justo y esta lección es algo que deberíamos de aprender. Esto, naturalmente, cuando se analiza la situación diplomática internacional, tiene que buscar alguna solución al respecto y buscar también, naturalmente, una mejora de la seguridad a nivel internacional. Si reflexionamos al respecto, más allá de garantizar la seguridad nacional, las armas nucleares ciertamente lo que hacen es que la gente se sienta menos segura. Y evidentemente podemos extraer algunas lecciones, por ejemplo, de lo que sucede entre la tensión entre Pakistán y la India, y cómo naturalmente la presencia de las armas nucleares siempre está ahí como un temor subyacente que genera preocupaciones y temores en la población, cosa que no ocurría cuando tales armas no existían. Así que el objetivo, al fin y al cabo, tiene que ser la reducción al cero de las armas nucleares, la eliminación completa. No voy a seguir hablando al respecto porque he hablado de la energía nuclear, pero ciertamente podríamos en el momento para ciertas preguntas o el debate con el público hablar un poco más en este sentido. ¿Qué podemos hacer para evitar que nuevos países adquieran armas nucleares? Pienso que una de las avenidas más interesantes que podríamos seguir sería, digamos, crear que ciertas multinacionales que controlasen aspectos básicos, como por ejemplo la separación de plutonio y el enriquecimiento del uranio, lo cual naturalmente tiene una gran conexión con el desarrollo de armas nucleares o de la energía nuclear. Los países que tengan la capacidad de la utilización de esta tecnología son lo que yo denomino países que tienen capacidad de crear armas nucleares. En otras palabras, podrían desarrollar armas nucleares en un periodo de tiempo relativamente corto si decidiesen hacerlo o si estuviera entre sus planes, especialmente si su percepción de seguridad cambiase en algún momento determinado, una vez que hay materiales nucleares a nuestra disposición, lo cual es lo más importante, digamos, de las armas nucleares. Si decidimos, por tanto, fabricarlas, se trata simplemente de una cuestión de meses, y esto para mí es ciertamente un tiempo demasiado reducido para hacernos sentir cómodos al respecto y seguros.
non resulta necesario tener, digamos, capacidades de enriquecimiento de materiales nucleares para poder tener, por tanto, los beneficios de energía nuclear pacífica. Pero los países tienen que tener la confianza de que tengan un acceso fiable a un suministro garantizado de energía nuclear para poder trabajar con sus centrales nucleares. Durante múltiples años se ha abogado y defendido el establecimiento de una serie de mecanismos multinacionales que inician, digamos, con una creación de un banco energético internacional bajo los auspicios de una situación en la cual los países no tengan ningún tipo de interrupción, digamos, en su suministro energético debido a motivos políticos. Hemos realizado ciertos progresos en esta dirección. Por ejemplo, Rusia ha llegado a un acuerdo para crear este banco energético y para garantizar que haya, por tanto, combustible necesario para los reactores nucleares a precios de mercado para aquellos países que lo requieran, si naturalmente la Agencia Internacional da el visto bueno. Por ejemplo, también les puedo decir hoy aquí que todavía existe también una otra propuesta sobre la mesa que consiste en el establecimiento de un banco energético que tenga posesión directa sobre este combustible para la alimentación de los reactores y la persona que lanzó esta idea era Warren Buffett, es decir, el conocido financiero, agente financiero, que puso 50 millones de dólares sobre la mesa y dijo, bueno, estoy preparado para pagar para la creación de este tipo de proyecto. Sí, naturalmente los gobiernos también naturalmente ponen una cantidad de 100 millones sobre la mesa. Finalmente, hemos conseguido, por tanto, esos 150 millones necesarios para poder en marcha el proyecto, pero, sin embargo, todavía se trata dentro de controversias políticas y problemas que lo limitan y obstáculos que no voy a desarrollar en esta conferencia, pero que, sin embargo, siguen siendo los problemas que, básicamente, llevan a una dificultad en la eliminación de las armas nucleares, porque hay una falta de confianza por parte de los países en vías de desarrollo con respecto a aquellos que tienen y no tienen armas nucleares. Hay una falta de confianza y de seguridad. Creo, sin embargo, que más allá de este banco de combustible necesitamos ir algo más allá. Los países deberían llegar a un acuerdo internacional que cualquier tipo de instalación para enriquecimiento o procesamiento de energía nuclear debería de estar siempre bajo un control multinacional. Y finalmente, cualquier otro tipo de instalación a este respecto debería de convertirse automáticamente, digamos, de control nacional a control multinacional sin ningún tipo de obstáculo. Si no se tienen las instalaciones necesarias para obtener plutonio o uranio enriquecido, no se puede conseguir la fabricación de armas nucleares, a pesar de que nuestra percepción a respecto de nuestra seguridad varíe. Independientemente de lo que ocurra, no tendremos, por tanto, el material necesario para poder sintetizar o producir dichas armas nucleares. Evidentemente, se trata de un objetivo muy ambicioso y conseguir, por tanto, un campo de juego que sea equivalente para todos, más o menos equitativo. Y todos estos países tienen que, por tanto, llegar a un acuerdo que detenga la producción de materiales nucleares para fines armamentísticos, en lo cual hemos estado trabajando durante años para conseguir su eliminación. Y esto, evidentemente, no va a ocurrir de un día para otro. Pero, sin embargo, las nuevas medidas que pongamos sobre la mesa, ambiciosas y creativas, nos pueden ayudar a al menos detener la diseminación y expansión de las armas nucleares. Además, evidentemente, tenemos que buscar las causas originarias de este problema, las causas que están en la raíz. Evidentemente, la tecnología está ahí y después, por ejemplo, de las diferentes redes tecnológicas creadas a nivel internacional, en donde hay, además, también fuentes para el tráfico ilícito de materiales nucleares. Evidentemente, no solamente se trata de un control sobre las exportaciones e importaciones para evitar el desarrollo de armas nucleares. Y, como ya he dicho, naturalmente, todo depende de la voluntad de los países. Y, evidentemente, cuando no hay un programa nuclear, se trata de un programa militar dedicado, así que hay que ver los motivos que llevan a los países a hacer esto, porque existe un incentivo para poder producir armas nucleares o conseguirlas en el mercado ilícito. Y estos son básicamente los motores de esta inseguridad, y tenemos que hacer frente a estas causas que están en la raíz del problema. Problemas que pueden ser falta de gobernanza adecuada en los países, conflictos endémicos, pobreza y la falta de acceso, digamos, a una seguridad, a un sistema de seguridad internacional y equitativo. La arquitectura de la seguridad internacional con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, básicamente refleja el mundo del año 1945 y no del año 2010. Muchos países en vías de desarrollo consideran que cuando las principales potencias hablan de seguridad, hablan de su seguridad y no de la seguridad de estos países. La paz siempre va a ser algo frágil y difícil de alcanzar hasta que todos los países, tanto ricos como pobres, lleguen a la conclusión de que sus problemas o sus dificultades, obstáculos de seguridad, se hayan tratado adecuadamente. Y no se trata, evidentemente, de un argumento que se pueda vender en cualquier lugar del mundo. Tenemos 9 países que continúan y que siguen mejorando y renovando sus programas armamentísticos
tóxicos, de armas nucleares, y estos países evidentemente consideran que es absolutamente esencial para su seguridad y que necesitan incluso unos 20 países adicionales que estén por debajo, digamos, de esta especie de paraguas nuclear de protección de armas nucleares. Así que hay una enorme cantidad de países que dependen de armas nucleares, de su seguridad, y les dicen a otros países que no piensen en la posibilidad de tenerlos. Bueno, evidentemente, a veces utilizo, digamos, esta metáfora de una persona que, por ejemplo, tenga un cigarrillo y lo esté fumando y que le diga a todo el mundo que no fume porque es poco saludable y que puede producir cáncer. Evidentemente no funciona porque no estoy predicando con el ejemplo. Por tanto, evitar la utilización de materiales radiactivos, nucleares y que lleguen a las manos inadecuadas son todos los temas críticos que tenemos que tratar. Evidentemente, el mayor desafío y obstáculo y amenaza que tenemos en el mundo es el hecho de que poco a poco ciertos países acaben por conseguir un dominio sobre los materiales nucleares y armas nucleares. Y esto es algo que tengo que tratar con cierta seriedad, porque incluso cuando hablamos de países, por ejemplo, bajo ciertos dictadores, etcétera, son personas que tienen el entendimiento de que si utilizan armas nucleares serán pulverizadas. Pero si tenemos un grupo extremista con una ideología que tiene como objetivo destruir al mundo, si en algún momento llegase a tener armas nucleares, simplemente las utilizarían sin ningún tipo de problema o duda al respecto. Y para mí esto tal vez es la amenaza más importante a la que tenemos que hacer frente a día de hoy. El hecho de que ciertos grupos extremistas pueden llegar a tener entre sus manos armas nucleares o incluso, por ejemplo, la llamada bomba sucia, es decir, una bomba con materiales radiactivos, y que sea utilizada, digamos, de una manera más o menos tradicional e inadecuada. Evidentemente no se trata de una explosión nuclear, pero sin embargo crearía, digamos, unos problemas económicos muy importantes, radioactividad, temor y, en definitiva, difundiría el terror entre la gente. Y esto es lo que estos grupos extremistas quieren alcanzar y conseguir. Por fortuna, hasta ahora, los incidentes de tráfico ilícito y otras actividades inadecuadas no han crecido de manera exponencial. De hecho, ha habido unas aproximadamente 200 en lo que va de año. Y sigue siendo, naturalmente, una de las principales preocupaciones para esta agencia. En los últimos 12 meses, 61 de estos incidentes que fueron reportados a la agencia tenían que ver con la pérdida o el robo de materiales nucleares o radiactivos, lo cual presupone que hay un mercado, hay oferta y demanda, evidentemente. Y tenemos la fortuna, como vuelvo a repetir, de que dichos incidentes hayan involucrado una cantidad de material relativamente pequeño o no significativo para la creación de armas nucleares o una fuente significativa de radiactividad. Pero en el 60% de estos casos los materiales nunca fueron encontrados, nunca fueron recuperados, nunca los hemos llegado a encontrar, no sabemos dónde se encuentran en estos momentos. Y resulta también interesante mencionar el hecho de que en ciertos casos muy concretos y específicos hemos descubierto materiales que nunca se habían reportado como desaparecidos, pero sin embargo en otros casos de materiales que sí que han desaparecido supuestamente nunca hemos llegado a recuperarlos. Así esto implica naturalmente que estamos observando un problema, es decir, simplemente estamos viendo probablemente la punta del iceberg y tenemos que asumir que hay muchos más incidentes de los que son finalmente reportados a la agencia internacional y por ello tenemos que intentar mantener estos materiales bajo la seguridad de la agencia internacional e intentar además también crear un sistema de trazabilidad para encontrarlo más fácilmente. Las vulnerabilidades son obvias. Las cumbres de seguridad celebradas a nivel internacional y concretamente la de este año, donde el presidente Obama realizó su discurso, llegaron a resultados ciertamente alentadores, pero los líderes no están invirtiendo suficiente cantidad de recursos para este tema. Y Irán, por ejemplo, también naturalmente tiene problemas a este respecto. Es decir, hemos escuchado, por ejemplo, que la seguridad nuclear es una de las preocupaciones fundamentales a nivel internacional, pero cuando se trata del tesoro público y de la hacienda pública, la traducción de estas palabras en dinero invertido para preservar la seguridad, observamos claramente que no hay una equiparación adecuada entre las necesidades y los fondos disponibles. Lo mismo sucede con la financiación universitaria, como discutimos esta mañana. La educación es muy importante, pero sin embargo el problema es cómo financiarla, ¿no es así? Bueno, lo mismo sucede con la protección de la energía nuclear. Pero cuando observamos, por tanto, la situación de energía nuclear de una manera más amplia y generalista, otra propuesta que también se ha estado presentando en los últimos años, los últimos 2 años, es la creación de una nueva organización internacional para la energía nuclear. Creo que ciertamente
Es sorprendente que cualquier otro tipo de actividades humanas, como pueden ser la agricultura, la salud, la aviación, etcétera, tengan una organización internacional que intente coordinar las actividades y crear cierta seguridad a este respecto. Pero, naturalmente, tenemos una situación en el caso de la energía y, concretamente, la energía nuclear. Por ello, creo que la coordinación de la acción política en aspectos energéticos y otros aspectos relacionados como el aumento de la pobreza o el cambio climático está, naturalmente, en un momento máximo de urgencia. Necesitamos resolver este problema cuanto antes, y como ya he mencionado, no hay una institución internacional en que los países puedan participar y llegar a soluciones conjuntas para problemas ciertamente muy importantes que están emergiendo. La energía es el motor del desarrollo y del crecimiento económico, no hay duda al respecto, pero al mismo tiempo también está de una manera muy fragmentada y poco equitativa en todo el mundo. Hay una serie de instituciones que se centran en el campo energético, pero no con un mandato internacional y suficientemente exhaustivo que incluya toda forma de producción energética. Una institución energética internacional podría crear, por tanto, una perspectiva intergubernamental que pudiera debatir temas que no se pueden dejar a un lado y que son extremadamente importantes para la seguridad internacional, como el desarrollo de nuevas tecnologías, el papel de la energía nuclear y de las energías renovables, soluciones innovadoras para la reducción de la contaminación y de la emisión de gases de efecto invernadero, y evidentemente permitiría también acelerar la transferencia de desarrollo tecnológico energético a países en vías de desarrollo, lo cual es extremadamente importante en un margen de tiempo limitado, crear también mecanismos de asesoría y de consejo para la utilización energética y el desarrollo de un mecanismo internacional para garantizar que la demanda energética y el suministro energético estén garantizados en épocas de crisis. Esta agencia internacional también podría coordinar y financiar desarrollos e investigación y desarrollo para países en vías de desarrollo o países pobres que muy frecuentemente son ignorados por instituciones de investigación y desarrollo de los países más ricos, creando también un código de conducta que cree una relación entre los utilizadores o los usuarios de la energía y los productores de la misma, creando un campo de juego más o menos justo y equitativo. Me gustaría, por tanto, llamar la atención de esta audiencia, de este público tan académico, sobre la importancia de, digamos, la producción energética. He hablado, por ejemplo, de la expansión de energía nuclear, pero al mismo tiempo también vemos un aumento en la disponibilidad de gente joven que esté interesada en trabajar en este ámbito, que esté interesada en trabajar en la ingeniería nuclear o ámbitos relacionados con la energía nuclear. La ingeniería y el campo nuclear no está atrayendo una suficiente cantidad de estudiantes jóvenes e interesados en progresar en estos años, y esto era comprensible en los años 80 y los años 90, donde naturalmente la energía nuclear estaba paralizada por el incidente de Chernobyl, pero ahora la situación ha cambiado y la preocupación que nos concierne es que probablemente tendremos mucha más actividad nuclear en las próximas décadas, pero sin embargo no tendremos suficiente cantidad de especialistas para gestionar y tratar los temas relacionados con estos programas. A modo de anécdota, recientemente estuve en Chennai, en India, en Madras, y en India naturalmente hay programas de energía nuclear muy activos y muy importantes, y cuando llegué ahí averigüé que el Reino Unido, que está en vías de lanzar un nuevo programa ampliado de energía nuclear, estaba enviando a sus ingenieros nucleares para que fueran formados en la India. Había 10 concretamente que estaban siendo formados en la India. Y esto naturalmente era una indicación clara de la importancia y la diversificación, pero que indica también al mismo tiempo que hay una falta de gente preparada en el mundo occidental. Y naturalmente tenemos que poner remedio a esta situación de alguna manera u otra. Hay una generación de, digamos, científicos experimentados en este ámbito que se va a retirar en los próximos 10 años y no hay todavía suficiente cantidad de gente joven que vayan a reemplazar a estas personas. Por lo tanto, tenemos que encontrarlas. Puede ser que algunos de los miembros del Grupo Compostela de Universidades puedan tener interés en incorporar la energía nuclear o la ciencia nuclear dentro de su programa de formación académica si todavía no lo han hecho. Las posibilidades de nuevos empleos para especialistas en el ámbito nuclear van a ser excelentes, sobre todo en las próximas décadas. Por tanto, os voy a dejar con esta reflexión y espero que tengan el mayor éxito con todos sus programas, tanto hoy como en el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pois, el insistiume que quería debate, entón, sabes por ali unha man levantada? Sí,
Hola, buen día. Señor Baradei, acabo de decir que este mundo está cheo de hipocresía, ¿no? Entonces, que vos dedicades a energía nuclear, está de siempre con poder, con los países imperialistas. O que facer é elevarlle aos outros que non son tan imperialistas ou que son antiimperialistas o mesmo direito que sempre tiveron os imperialistas. Entón, eu duvido da neutralidade da súa esencia nuclear, ¿no? Da enerxía nuclear, porque temo mele que estea comprada por eses intereses imperialistas. Entón, velaí o problema. Quen xulga os xulgadores? Well, I think it's Bien, evidentemente es su problema considerar o creer lo que yo digo o si considera que tengo algún tipo de, digamos, intención oscura o no. Es naturalmente su opinión y naturalmente no voy a decir nada al respecto. Pero lo que puedo decir, evidentemente, es que estoy de acuerdo con parte de lo que ha dicho y probablemente haya podido escuchar lo que he dicho durante los últimos años en mi trabajo. Es que, evidentemente, necesitamos un sistema de seguridad que garantice que los países con armas nucleares que, digan a otros países que no las tengan, evidentemente, no sostenibles. Es decir, las personas que tienen estas armas no pueden decir a las demás que no las utilicen, pero, evidentemente, hay que educarse antes de coger el micrófono. Hay que culturizarse un poco respecto a lo que vamos a decir, porque en ocasiones me da la sensación de que no ha leído, por ejemplo, lo que he venido diciendo las últimas dos generaciones, porque probablemente si lo hubiera hecho tendría una idea diferente respecto de cuáles son mis intenciones y mis intereses. Pero hay dos cosas de las que quiero hablar. Una de ellas son las armas nucleares, que tienen que eliminarse y abolirse, porque no necesitamos un mundo que dependa de las armas nucleares para garantizar su seguridad, porque evidentemente si es el caso llegaremos a una mecánica autodestructiva. Al mismo tiempo también digo que aquellos países que tienen armas nucleares no han sido suficientemente honestos en lo que respecta a su compromiso para llegar a un país libre de armas nucleares y, naturalmente, aún a pesar de su compromiso sobre el Tratado de No Proliferación, siguen no siendo suficientemente honestos, eso es verdad. Pero hay algo que es de gran interés para usted, por ejemplo, como ser humano y para todos los presentes hoy aquí, que sabemos que 3.000 millones de personas, la mitad del mundo, que está viviendo con un salario inferior a $2 por día. ¿Por qué? Porque no tienen energía necesaria para poder producir. Por tanto, me imagino que estará de acuerdo conmigo que necesitamos suministrar cualquier tipo de fuente energética, incluyendo naturalmente energía nuclear, con fines pacíficos para poder garantizar que estas personas que tienen menos de $2 al día tengan que comer y tengan además el derecho, al igual que usted, de vivir en una situación de libertad y dignidad. Y esto evidentemente no tiene nada que ver con la hipocresía y no tiene nada que ver con este imperialismo del que usted hablaba. Porque evidentemente estamos hablando sencillamente de un pensamiento racional, con los pies en la tierra, basado en una comunidad internacional segura y que, naturalmente, lo necesario es tener en cuenta que hay 60 países que en este momento están decidiendo intentar la utilización de la energía nuclear para poder eliminar la pobreza de esos países, y hay otros países, como por ejemplo España, que tienen energía nuclear en esos países porque saben, naturalmente, que es necesario cualquier tipo de fuente energética, energías renovables, carbón, gas natural, etcétera, para poder seguir adelante, para poder garantizar un proceso de desarrollo. Esto no implica, evidentemente, como ya he dicho anteriormente, que como cualquier otra tecnología no existe un riesgo de seguridad, un riesgo de no proliferación, un riesgo de seguridad de por ejemplo, un incidente. Ya lo he mencionado en mi presentación. ¿Quién juzga esto? ¿Quién juzga a los que juzgan? Bueno, evidentemente siempre se puede llegar a dudar la Biblia, esto es un problema de la persona que lo quiere hacer, pero evidentemente en algún momento hay que tomar algún tipo de decisión y eso depende de la responsabilidad de cada uno. Mr. Abel, I want to ask you three questions. Estarán sacando preguntas. Señor Levaray, usted quería hacerle tres preguntas. Para empezar, habla de la India y Pakistán.
como países que tienen armas nucleares, pero estos países son pobres en general. Bueno, India es una potencia emergente. Segunda pregunta, ¿tener armas nucleares a estos países les supone, es una forma de defenderse frente a otros? Y tercera pregunta, hablaba antes de las vocaciones en relación con, los estudios, vamos, con formar expertos nucleares. En Alemania han puesto en marcha un tren de la ciencia para favorecer las vocaciones científicas en aquel país. En nuestro país los presupuestos en ciencia están muy mal. Y le digo también que en Alemania, como la universidad es muy selecta, no entrará todo el mundo. Por tanto, ahí se van un poco, disminuyen un poco las posibilidades de formar investigadores. Gracias. On India. Bien, con respecto al tema de India y Pakistán, la primera pregunta que hablaba naturalmente del hecho de que eran países pobres, evidentemente lo son, no hay ninguna duda al respecto. El hecho de que tengan armas nucleares no implica que es un país rico, esto no tiene nada que ver. Es decir, las armas nucleares se perciben por aquellos países que las tienen como un elemento importante para alcanzar poder, potencia, etcétera. La India, por ejemplo, mira a China, China tiene naturalmente armas nucleares, China mira a Pakistán, etcétera. Es decir, se trata evidentemente de una especie de puzzle muy complejo en el que todas las piezas están imbricadas y tenemos que encontrar una solución en la que todo el mundo esté de acuerdo para eliminar las armas nucleares, porque estas no protegen, por el contrario, lo que hacen es incitar la posibilidad de un conflicto. En cuantos más países tengan armas nucleares, más o mayores son las probabilidades de que sean utilizadas de manera incidental o directamente por decisión política o incluso por un error computacional o humano. Es decir, no nos estamos protegiendo al tener armas nucleares, no hay duda al respecto. La segunda pregunta es al respecto del hecho de que la India todavía estaba pobre o era una potencia emergente. Naturalmente estamos hablando de la India y hablé de ella porque se centra sobre todo en un desarrollo de la energía nuclear, pero con fines pacíficos. Y probablemente en el año 2022, si no me equivoco, habrá aumentado su capacidad energética en torno a 10 veces. La India actualmente se considera una economía emergente, una potencia emergente, pero evidentemente el ministro también de Comercio y de Economía de la India también mencionó que todavía existen 650 millones de personas que viven en este país por debajo de los $2 de renta per cápita diarios. Evidentemente existe una enorme cantidad de indios y concretamente en torno a los 300 millones que pertenecen a la clase media y están muy orgullosos evidentemente de este aumento de la clase media, que es todavía casi más grande que los Estados Unidos de América, pero todavía tienen 650 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Y esto no tiene nada que ver con las armas nucleares. Se centra sobre todo en la energía, porque no tienen una fuente energética inherente como puede ser el gas o el petróleo, y por tanto, al igual que la China, tiene un programa muy ambicioso para el desarrollo de la energía nuclear, además de cualquier otra fuente de energía que pueda tener a su disponibilidad. La última pregunta que tenía que ver con, digamos, si hay programas o no disponibles para la formación universitaria, los hay, pero no son suficientes. Es decir, evidentemente en Alemania, por ejemplo, que yo sepa, han, digamos, decidido reducir la energía nuclear en los próximos 20 o 30 años. ¿Y quién va a ser responsable de esto? Es decir, ¿quién va a llevar a cabo este programa, digamos, de la reducción, digamos, o la capacitación para el mantenimiento de estos reactores nucleares en los próximos 20 o 30 años? Lo que sabemos es que en los próximos 10 años la generación que actualmente se dedica al mantenimiento de los reactores se va a retirar. Así que es una prioridad. No estoy de broma. Si no formamos, si no invertimos en la formación de nuevos ingenieros nucleares o en un departamento de ingeniería nuclear o en la creación o en la producción de nuevos químicos o nuevos ingenieros nucleares, tendrán que echar mano de los expertos indios o chinos. Es la verdad. No es una broma. Así que evidentemente yo pienso que la realidad va a golpear directamente a muchos de esos países. Así que si queremos, digamos, seguir utilizando energía nuclear, o si al menos queremos reducir la cantidad de energía nuclear disponible en un país, todavía necesitamos una nueva generación que nos ayude en el proceso de la reducción de este uso de energía nuclear. Y no he hablado de las fuentes de radioactividad. Y ahora parece ser que nadie va al hospital diciendo que tiene, digamos, algún tipo de sintomatología derivado de algún isótopo radiactivo o cualquier otro tipo de cosa de esta naturaleza. Pero el problema de la energía nuclear es que no solamente la utilizamos para la producción de energética, sino también en la medicina o, por ejemplo, la agricultura. Y esto va a continuar ocurriendo. Son los usos pacíficos de la energía nuclear que tenemos que seguir apoyando.
es como cualquier otra tecnología, es decir, evidentemente hay agentes biológicos que se pueden utilizar para ayudar, por ejemplo, para el desarrollo de productos farmacológicos o, por ejemplo, antibióticos, como yo estoy tomando para poder ayudar a mi dolor de garganta, o podemos utilizarlos como armas químicas, evidentemente. Así que, ciertamente, Stevenson, este hombre político de los Estados Unidos, decía que evidentemente la maldad radica o está en el alma de los seres humanos. Y esto aplica también a cualquier tipo de tecnología. Hay maldad en el corazón de los hombres y también hay maldad, en cierto sentido, en la tecnología que se puede llegar a utilizar para autodestrucción. Él tiene que irse para la ceremonia de entrega del premio Compostela. You only have time, I think, for a couple of questions. Sí. No, no puedo ser, que tenemos. Entonces, dos cuestiones, cada vez que eran las primeras que había ella, Javier más. Vamos a acabar así. Es que tiene que marcharse después si no tiene tiempo material. Buenas tardes, doctor Barade. Quería saber su opinión en la desigualdad de trato de la Agencia Internacional de Energía Atómica hacia Irán e Israel, sabiendo ya que Israel dispone de una planta nuclear y todavía Irán ni siquiera tiene el uranio para fabricar la bomba atómica o armas nucleares. Eso es por un lado. Otra pregunta, quisiera saber si usted está perseguido por el gobierno egipcio o incómodo por las elecciones generales del año que viene en Egipto. Muchas gracias. That doesn't have much to do with nuclear energy. Bueno, no es que tenga mucho que ver con la energía nuclear, la situación política egipcia, pero bueno, bien. Respecto a la primera pregunta, esto evidentemente tiene que ver con un sistema no sostenible. Es decir, evidentemente hay nueve países que incluyen a Israel, que tienen armas nucleares y que están diciéndole a otros países que no pueden utilizar armas nucleares por motivos de seguridad. Es un poco paradójico. Pero evidentemente recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Viena visitando a un amigo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo hago y realmente ni siquiera le preocupa lo que yo hago. Pero me pregunto algo muy sencillo, que fue lo siguiente y que resultó una pregunta muy profunda y que tenía que ver un poco con el tema de India-Pakistán, por ejemplo. ¿Quién tiene que decidir qué país va a tener armas nucleares y cuál no? ¿Y por qué o por qué no? Y evidentemente no podía responder a dicha pregunta. ¿Por qué? Porque no existe, digamos, manera de hacerlo. No hay, digamos, más que cuestiones de históricas o de anticipación, pero no hay una base lógica que nos permita decir que hay un país que puede tener armas nucleares sencilla y llenamente porque es importante para nuestra seguridad, pero les decimos a ustedes que no lo hagan porque no es bueno para ustedes y no la pueden tener. Esto evidentemente no es sostenible. Y nuevamente la pregunta sobre el tratamiento de Israel e Irán es cierta. Es decir, Israel evidentemente no es parte de este programa de no proliferación, igual que Pakistán e Irán nunca se comprometieron a no tener armas nucleares, pero evidentemente para otras personas este argumento no tiene sentido. Es decir, seamos parte o no parte de un tratado de no proliferación, necesitamos un sistema equitativo en el que básicamente cualquier individuo que está bajo un determinado sistema legal o de sistema regulador, tenemos que encontrar justicia y equidad. Y el sistema que tenemos hoy en día no lo es. Por eso insisto y repito una y otra vez que este sistema no es sostenible, y ya me han dicho múltiples veces cuando trabajaba como director general de esta agencia internacional que estoy hablando fuera de la caja, por decirlo metafóricamente, y digo, yo no tengo caja, mi caja para mí es que el mundo esté seguro, que el mundo sea en una situación de la mejor garantía de seguridad. Pero las buenas noticias es que cuando Barack Obama llegó al poder político, dijo que quiere que el mundo esté libre de armas nucleares, y esta es la primera vez que hemos escuchado a un presidente de los Estados Unidos decir algo de esta naturaleza. Puede ser que Reagan lo mencionaba en alguna ocasión durante la época de Gorbachov, pero al final no llegó a hacerlo. Y en el caso de Obama, espero que en definitiva el resto de los gobiernos apoyen sus palabras y también naturalmente la sociedad civil para poder transmitir un mensaje muy claro, alto y claro, que indique que no queremos vivir bajo, digamos, un sistema democrático en el que, por ejemplo, mañana el mundo vaya a ser totalmente diferente al mundo que, por ejemplo, quería Gandhi, un mundo de paz y de justicia para todos.
Así que, al fin y al cabo, existen ciertas posibilidades para el optimismo, en el caso de los Estados Unidos, y que su presidente haya hablado en contra de estas armas, pero la otra forma de optimismo que podríamos atesorar es que algunas personas que, digamos, que se hayan, digamos, dentro de una cierta situación de guerra fría, con Perry o Seldon, que eran abogados de las armas nucleares, son ahora abogados y apóstoles de un mundo libre de armas nucleares, porque evidentemente se dieron cuenta del riesgo subyacente a la utilización de cualquier tipo de arma nuclear por parte de un grupo extremista o de un grupo que no tenga la conciencia de su uso. Así que, de alguna manera, estamos empezando a ver un cambio en la mentalidad de las personas, incluso aquellas que en la Guerra Fría apoyaban el uso de estas armas, ahora ya no lo hacen. Pero lo importante es tener en cuenta aspectos medioambientales, comerciales, la sociedad civil. Pero al final el problema es que la sociedad civil parece no participar en las cuestiones de seguridad, y yo creo que va siendo hora de que la sociedad civil le diga directamente al gobierno que estos temas son extremadamente importantes para que se dejen en manos exclusivamente de la decisión de un político. Y como ya hemos discutido esta mañana también en mi visita al Ayuntamiento de Santiago, evidentemente el horizonte de los políticos es la próxima elección, y esto, evidentemente, las próximas elecciones deberían no ser el límite del pensamiento. A respecto de la pregunta del sistema político y la situación política egipcia, lo que intento hacer es lo siguiente, es decir, yo evidentemente quiero que esto sea parte de la maquinaria para conseguir la paz, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo que queremos es conseguir la paz dentro, digamos, de nuestros propios países o a nivel internacional, y para eso evidentemente la gente tiene el derecho, debe tener el derecho para tener democracia y dignidad, y para ello lo que queremos es democracia. Y lo que ciertamente quiero, y esto lo defiendo con uñas y dientes, que en Egipto entre en un sistema absolutamente democrático, porque si no es el caso, naturalmente, no vamos a conseguir salir de este callejón sin salida. Y yo creo que la democracia es la única manera adecuada para poder conseguir la prosperidad y el desarrollo que perseguimos. ¿Cómo va a ocurrir? No lo sé. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? No lo sé, no lo puedo decir, pero ciertamente voy a continuar diciendo claramente lo que yo piense mientras siga teniendo la capacidad de poder hablar libremente. Última pregunta. Buenas tardes, profesor Albardey. Espera, déjale que se ponga el casco. Ahora sí. Buenas tardes, profesor Albardey. Un comentario y una pregunta. No opino que la Agencia de Energía Atómica Nuclear Internacional esté al servicio de países, de ciertos países, pero sí creo que está al servicio del paradigma de la energía nuclear. Es decir, yo venía intentando encontrar razones para el optimismo, para cierto consuelo frente a algo que me preocupa, y después de escuchar su charla, la verdad es que creo que estoy bastante petrificado ante las perspectivas. Usted ha hecho un repaso de las cosas que habría que hacer para afrontar el futuro en situaciones de seguridad. Ha hablado de circuitos internacionales supervisados, ha hablado de peligros, ha hablado de terrorismo. Cuando hemos llegado a los hechos, nos ha hablado de que cuando se cuenta en material nuclear, en un sitio os falta, en otro sobra, y nos ha dicho que a lo mejor eso es la punta del iceberg. Después de todo eso, evidentemente, yo del director general de la Agencia Atómica no me espero que diga lo mejor sería no entrar en este juego, sino, pero bueno, seguramente eso le corresponde a otras agencias o a otras organizaciones, y en ese sentido yo creo que ese es el comentario. Yo creo que la energía nuclear no es como todas las demás tecnologías. Es verdad que hay riesgos, pero hay algo que la hace muy distinta a las demás, y es la dimensión temporal. Es decir, no ha hablado usted de los residuos. No conozco ninguna tecnología, y he oído muchas veces la afirmación de que la energía nuclear internaliza sus costes. Si yo tuviera que poner una planta de energía nuclear, seguramente, si hago las cuentas, al cabo de un cierto tiempo, pues seguramente será rentable, y por eso la pongo. Si me hicieran pagar los cientos de años de supervisión de esos residuos que le van a corresponder a generaciones que no sabrán nada del beneficio que yo le he sacado, del dinero que yo he hecho con ello,
y que van a tener que cargar con ese lastre. Si eso me lo hicieran para mí, a lo mejor yo lo pensaba de otra manera. No sé si esa manera de hacer cuentas es la que se recomienda desde la Agencia Internacional o no. Nada más, gracias. Bien, voy a intentar responder a parte de la pregunta o del comentario que ha realizado. Evidentemente la Agencia Internacional no promueve la energía nuclear. Esto es algo que es muy importante y que se malinterpreta. La gente tiene que educarse y leer antes de hacer algún tipo de expresión de sus ideas al respecto de lo que piensa, porque lo que he dicho hoy es lo que ya decía hace 12 años y durante los años que fui director de la Agencia Internacional. Es decir, tiene que haber un cambio y evidentemente hay beneficios y hay inconvenientes y hay que buscar un equilibrio. Y en muchos casos, evidentemente, les hemos dicho a ciertos países que no estaban preparados o listos para energía nuclear porque no tienen la infraestructura necesaria para hacer frente. En muchos otros casos, por ejemplo, les hemos pedido que cerrasen sus instalaciones nucleares porque no eran suficientemente seguras. En otros casos les hemos dicho que tienen problemas de seguridad que resolver. Es decir, no vendemos energía nuclear, no estamos vendiendo esta producción energética. No nos preocupa si un país decide utilizar energía nuclear u otro tipo de energía. Eso, como he dicho, naturalmente se trata de una decisión de carácter nacional. Si, por ejemplo, España decide continuar con energía nuclear, es una decisión nacional. Si no es el caso, es nuevamente igualmente también una decisión nacional en la que yo no voy a interferir, en la que evidentemente no voy a expresar mi opinión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Francia, que utiliza un 78% de energía proveniente de energía nuclear. Alemania, por ejemplo, como vecino de Francia, decidió que dicho tipo de utilización energética no iba a ser sostenible y, por tanto, iban a eliminar la energía nuclear en los próximos 30 o 20 años. Estos dos países, evidentemente, tienen seguramente el mismo conocimiento y la misma tecnología y, sin embargo, decidieron seguir caminos totalmente opuestos. ¿Qué nivel de riesgo pueden aceptar? ¿Qué nivel de riesgo perciben? Bueno, existen, digamos, muchos aspectos también psicológicos que están en juego. Pero les puedo garantizar que yo no trabajo ahora para dicha Agencia Internacional de la Energía Nuclear y evidentemente esta es la que de alguna manera sigue tratando estos temas y llevándolos al público, como yo hago también, como ya hacía en el pasado cuando era director general, intentar llevar a la opinión pública estas ideas. Acerca del tema de los residuos nucleares, evidentemente se trata de un tema esencial, no tuve tiempo para tratarlo hoy aquí, pero sin embargo todos los expertos les dirán claramente que existe una solución segura y robusta que es la vitrificación de dichos residuos y su enterramiento, digamos. Por ejemplo, Finlandia está creando la primera, digamos, la primera central para enterrar estos residuos nucleares y creando, por tanto, un lugar en el que sea posible preservar dichos residuos de manera segura y responsable. No resulta tan caro y, evidentemente, no va a inflar el precio de la energía, pero normalmente se trata de una cuestión económica, no hay duda. Cuando el Ministerio de Economía en España decide seguir o no seguir determinado camino, utilizar determinada fuente energética, evidentemente hay que analizar parámetros económicos, parámetros de seguridad, parámetros de garantía de independencia energética. Y esto también ha sido uno de los factores esenciales para la proliferación de la energía nuclear, porque si existe una interrupción del suministro energético, por ejemplo, proveniente de Rusia, de los gasoductos o del Oriente Medio, al menos tenemos la garantía de que tenemos un suministro energético indígena, es decir, un suministro energético inherente. Y por ello, por ejemplo, en Francia se decidió, por tanto, apoyar la energía nuclear precisamente para evitar esta disrupción o interrupción del suministro o la dependencia de otros países, para garantizar una independencia energética. Japón es lo mismo, es decir, 40% de la electricidad en Japón se produce a través de energía nuclear y en Francia prácticamente estamos alcanzando el 80%. Y esto no solamente son parámetros económicos, son parámetros geopolíticos, forman parte, digamos, de la estrategia de un país. Por tanto, hay que tener en cuenta la necesidad de independencia energética y esto, evidentemente, hace que incurramos en ciertos costos. Además, existe también un riesgo relacionado con la industria química, con también, por ejemplo, la industria biológica, la industria médica. En todas ellas existe un riesgo. En todas ellas existe, digamos, un riesgo como cualquier otra tecnología. Como ya mencioné previamente, cualquier tecnología puede ser potencialmente mala. ¿Cuántos accidentes en aeronáutica tenemos? ¿Cuántas personas se mueren en vuelos? Bueno, sin embargo, vamos a seguir volando, ¿no es así? Evidentemente, desde Viena podría haber venido andando como peregrino y llegar aquí en 6 meses, o por lo contrario, venir volando, ¿no? Bueno, pues evidentemente la decisión la tomo porque busco un equilibrio de coste y beneficio. Y como seres humanos lo que tenemos que hacer es continuar garantizando
Que dicho equilibrio esté en nuestro favor, en otras palabras, que maximicemos los beneficios, como ya he mencionado previamente, minimizando los riesgos en un viaje, en una travesía que será continua. Nunca llegaremos a ningún punto en el que la tecnología esté 100% segura, nunca lo va a ser, pero tenemos que continuar por este camino, o por el contrario, tenemos que decir que, bueno, no vayamos a hacer uso de la energía ni de la tecnología y podemos volver a la Edad Media, ¿no? También es una opción. Y evidentemente, algunos de ustedes que se encuentran hoy aquí, tal vez deberían ir a algunos de los países en vías de desarrollo, en África, por ejemplo. Y si fueran ahí, probablemente regresarían con una visión absolutamente diferente de la que tienen al respecto del uso de la tecnología. Gracias. Bueno, foi un placer, desde logo o debate era moi intenso, creo que é unha sesión moi nutritiva, quero agradecerlle ao Dr. Elbaradei a súa conferencia, así como poñerse a dispor deste auditorio para as preguntas, que foi algo no que ele insistiu, e simplemente convocarvos para o seguinte acto, que é o 25 de outubro, neste mesmo sitio, ás 8 da tarde, para ir a unha Premio Nobel de Química. Thank you, Dr. Elbaradei.